From San Jose, Costa Rica, in Central America, we are broadcasting for Radio Psi Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's Lotus Feet and from Prashanti Nilayam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour, Sairam. Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Cualquier cosa que se haga con expectativa de recompensa queda manchada por el deseo de los frutos y no puede ser considerada devoción real. Muestren respeto a sus padres con amor y devoción. Es un tributo que ustedes deben ofrecerles por haberlos traído a este mundo, que tantas oportunidades maravillosas les brinda para realizarse. Podrá ser natural para la juventud, por ser emotiva y ardiente, estar llena de orgullo egoísta. Consideren a la humildad y la disciplina como la insignia de la verdadera educación. Hay un proverbio muy conocido: la educación confiere humildad. Por la humildad uno se hace competente. Ser competente permite ser rico. Y por la riqueza se puede realizar a Dios. Pueden ver cómo la humildad los lleva hacia Dios. Los caminos del Señor son misteriosos. En todo lo que hace, Él pone un ejemplo al mundo. Ninguna acción del Señor es sin un propósito, aunque su significado pueda no ser evidente. Controlar, regular, poner límites y marcar vías y metas. Ese es el camino del éxito. Si las personas dejan sueltos sus pensamientos, palabras y acciones, la calamidad será la consecuencia. Busquen siempre el bienestar de la humanidad. Amén y ese amor retornará a ustedes. El odio jamás será parte de sus vidas si promueven el amor y ven a todo el mundo con amor. Qué lindo estar de nuevo, un programa más después de una semana de espiritualidad, y hoy también en la grata compañía de nuestra compañera Angie Salas Money. Qué dicha, Angie. Bueno, tuvimos un programa muy lindo, el Día del Amor. Me escribieron muchísimo sobre tu intervención y la forma como describiste en el programa 116 lo que es la relación de pareja y también las relaciones de amor en general. Y bueno, muy aplaudida en realidad. Qué bendición, José. Todas las gracias a Swami, que es el que permite todo eso. Y quien nos ha enseñado. Exactamente. Y bueno, ¿y qué nos va enseñando poquito a poco? Estamos en un proceso porque aquí todos estamos aprendiendo. ¿Y cómo pasó ese día usted? Ese día de los enamorados, cuéntenos. Muy contenta. Sí. Compartiendo con buenos amigos y. Ajá. Y muy feliz. Qué dicho. Que es para mí, como te indicaba, es una. A veces como un fenómeno más comercial que otra cosa. Es algo que hay que celebrar todos los días. Claro.
Sí, 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 yo no lo celebré mucho tampoco. También lo compartí con mis hijos, que son parte del amor grande, ¿no?, que uno tiene. Y aprende a amar. La verdad es que uno con los hijos aprende a amar también. Aunque son dos amores diferentes, ¿verdad? Sí, pero es igual uno con los padres también aprende a amar, ¿no? Están ahí y en un momento fundamental de tu vida. Y ya cuando estamos adultos, creo que siguen siendo esa luz que nos va guiando, y hay que chinearlos, sentirlos bastante mientras están con nosotros. Pero usted que está tan joven, también hay otras luces, ¿verdad? Por ahí. También hay otras luces también que nos enseñan, que nos enseñan. Bueno, y los que no estamos tan jóvenes también deberíamos de tener otras luces. Eso no es... Eso no es una condición de la exclusiva edad. Exclusiva de la edad, correcto. Es una condición de la vida. Siempre hay que participar de esa luz. Bueno... Programa 119, Angie. Una bendición, José, que ya estemos en el número 119 con temas muy especiales que sí, me has contado que vamos a tener hoy. Sí, correcto. Primero porque hay unas narraciones muy lindas de Anil Kumar sobre los milagros que le ha hecho Sai Baba. Pero nos vamos a morir de risa, realmente, porque es simpatiquísimo Anil Kumar, aunque lo vamos a leer nosotros, pero... Y en segundo lugar, en vista de que vienen las preconferencias, la de Buenos Aires, 22 de marzo creo, y la de Argentina, la de México, Distrito Federal, el 2 y 3 de abril, día de Semana Santa, y Swami recomendó que las personas que fueran a la preconferencia leyeran una serie de discursos que él dio precisamente para eso, porque fueran preparados. Consideramos que es oportuno, tanto si uno va como si no fuera, leerse esas conferencias. Entonces hoy vamos a darle lectura, y de aquí en adelante hasta que se den las preconferencias vamos a leer estos discursos para ver lo que Swami nos quiere decir para esta época. Exactamente, especialmente para aquellos que no podamos o no puedan ir. Va a ser una experiencia maravillosa ya estar en contacto con estos discursos y irnos preparando para estar, ojalá, en la unidad del espíritu en ese momento que sean las preconferencias. Correcto, entonces nos vamos primero al primer segmento. Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos para mi rebaño o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con ¿Quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? Angie, hay un libro que se llama Sai Baba, Bombe y Avatar, de Gokak. Alguna vez lo leímos ya. Sin embargo, una parte no leímos que le llama La misión y el mensaje de Baba. ¿Lo leemos? Por supuesto, José. Adelante. Y dice así: Bhagavan Satya Sai Baba ha sido un nombre al cual se le han implorado en los años recientes. Cientos de miles de personas que han estado en puta parte al sur de la India, donde vive Sai Baba, han regresado con esperanza en los ojos y paz en los corazones. Millones de personas que han escuchado el mágico canto de sus bhajans o cantos devocionales y su estremecedora elocuencia llevan en sus mentes un recuerdo inolvidable de lo que vieron y oyeron. Millares de personas de la India septentrional y oriental se han convertido en sus discípulos devotos debido a las curaciones milagrosas que han obrado para ellos a la distancia o a los portentosos signos de su presencia que les ha concedido. Cientos de europeos, estadounidenses y latinoamericanos han sido atraídos hacia él por los libros escritos acerca de él, las películas sobre los días festivos en Prasanthi Nilayam, el lugar donde él vive, y sobre el mismo Sai Baba, y los discos que han escuchado. Se han formado centros Sai por toda la India y en el extranjero. La literatura Sai, que consta de colecciones de los discursos de Baba y de sus escritos, se puede adquirir en el original Telugu, en inglés y en las principales lenguas indias. Hay un centro en Mumbai, una marca arquitectónica distintiva.
Centros semejantes han surgido en Madrás y también en varios otros lugares. Ya están funcionando algunos colegios SAI de artes y ciencias. Y Baba desea abrir por lo menos un colegio en cada estado de la India. El mismo Prachanti Nilayan se ha convertido en un moderno Abram con la construcción de cientos de apartamentos. En la conferencia mundial Satya Sai, efectuada en Bombay en 1968, él declaró que su misión era restituir a la India su anterior gloria espiritual. Dijo que no descansaría de sus labores hasta que esto se llevara a cabo. Algunas frases de Baba nos dan idea de su personalidad. Una de las claves de su filosofía es el amor. Él dice: empieza el día con amor, llena el día con amor, pasa el día con amor, termina el día con amor. Este es el camino hacia Dios. Verdad es la otra palabra. Baba afirma: hay tres yos, el que tú crees que eres, el que los demás piensan que eres y el que eres en realidad. Prescribe que el dharma o la acción correcta, esta es otra palabra, dice, parte temprano, dice Baba, conduce lentamente y llega a salvo. Los que entran al Nilayam en Puttaparthi, a la casa de él, leen esta leyenda de paz: estás en la luz está en ti, tú eres la luz. Aun cuando nos acerquemos a él en el plano moral e ideológico, la pureza de su vida y la amplitud de su pensamiento es asombroso. La paz es su propia actitud permanente, el dharma o acción recta su modo infalible de hacer las cosas, y satya o la verdad, el elemento que él vive y respira. Él es la pureza misma. En cuanto a la amplitud de su visión, hay que recordar su afirmación de que todas las religiones son sendas hacia lo divino. La sala de meditación en Prachanti Nilayam tiene en sus paredes retratos de Buda, de Jesucristo, de Zoroastro y de Guru Nanak, junto con Mahoma. El símbolo de Prachanti del loto que se abre circundando por el Om, la rueda del Dharma, el fuego sagrado, la media luna, la estrella y la cruz son los signos de todas las religiones. También nos ha prevenido una y otra vez respecto a que la forma y el nombre de Sai no nos deben limitar. Todos los demás nombres y formas son igualmente divinos y debemos tenerles el mismo respeto y afecto. Lo que importa es el único espíritu refulgente detrás de muchos nombres y muchas normas. En cuanto al individuo, Baba lo conduce totalmente del deseo a la iluminación. Derrama con abundancia sobre el devoto el afecto de una madre. Tiene el poder de satisfacer los deseos legítimos del devoto y de socorrerlo en la desgracia. También es implacable forjador y formador de almas que pasa a los seres humanos por el horno de la pena y las corrientes de la alegría según lo requiera la ocasión. Su campo de juegos es la eternidad, no el tiempo. No tiene piedad ni odio, sino amor. El amor que corta un ágata, el amor que salva. Dios puede transformar a la colectividad de una manera milagrosa. Baba no es un peón, sino un jugador que tiene la fuerza derivada del campeón infalible en el ajedrez que se juega sobre el tablero cósmico. La transformación tiene que llevarse a cabo humanamente y por medios humanos. Este libro que estamos leyendo, que se llama Sai Baba, Hombre y Avatar, que me lo regaló Ofelina de Medeiros en Panamá, recoge una sinopsis de Baba, pero es que podemos leer, en español deben de haber 150 libros, de los 1000 y resto que hay en todos los idiomas, de diferentes títulos más bien. Uh-huh. Y quien conoce a Sai Baba lo describe igual. Uh-huh. Cualquiera con que conozca, palabras, con diferentes palabras, pero el impacto que él produce en los autores que llegan, en autores de libros, es el mismo. Es una descripción bella de Satya Sai Baba. कोढ़ियों को बखी काया तू ही घट घट वा Eso que ustedes llaman milagros son únicamente mi tarjeta de presentación, pero no son más que parte de mi naturaleza. No tienen mucha importancia para mí. No los hago por ganar dinero ni fama como los magos. Si no los hiciera, ustedes me considerarían uno más que habla. Hoy, les doy lo que me piden para que mañana ustedes me pidan lo que en realidad vengo a darles. Paz, conciencia, bienaventuranza. Presentamos Sai Baba y sus obras.
Ahí hay una entrevista que le hizo Ananda Pereira, el director de noticias de asuntos públicos de la Singapore Broadcasting Corporation, que es uno de los principales medios de Singapur, que le hizo Anil Kumar, que es el traductor oficial de los discursos de Swami, que ha estado por América varias veces, ha estado en México, y hemos incluso presentado sus audios de los discursos que ha dado en México, y ha estado en Argentina y en otros lugares, y es una de las personas que difunde, tal vez el que más difunde los mensajes de Sai Baba, pero el más simpático. Es un gusto verlo allá. Yo lo conozco más que de vista en Prachanti Nilayam, y le hace una serie de preguntas. Vamos a extractar unas preguntas que le hace sobre algunos lilas o juegos divinos, o que le podemos llamar milagros, que Anil goza contando las bromas que le hace Sai Baba, de las cosas bellísimas, porque a nosotros nos interesa mostrar que Sai Baba no es un mago, es un hombre que tiene todos los poderes, pero el mensaje que da él es tan fuerte, es tan bíblico, que bueno, hay que verlo en su forma completa, ¿no? Es un mensaje que está en la cotidianidad, y que por eso lo hace más cercano a nosotros, que correcto, es como los pone Anil. Vamos a ver, ¿qué fue lo que le preguntó el periodista en ese momento? Usted mencionó tres palabras con Om: omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Podría explicárselas a una persona que no pueda concebir lo que significa exactamente? Y Anil Kumar le responde: bueno, si uno es un seguidor de Satya Sai Baba, él o ella van a experimentar que Baba es capaz de decirle todo acerca de su vida, cosas muy personales que incluso son desconocidas para los miembros de la propia familia, y sin embargo las conoce Sai Baba. Él puede revelar fácilmente cosas ocultas del pasado, el presente y el futuro de cada una de las personas. ¿Puede darnos un ejemplo de su propia vida? Una vez me preguntó, casualmente, respondió Anil Kumar, ¿qué estabas haciendo en casa? Y yo le dije: Swami, me estaba sirviendo una tacita de café. Sai Baba respondió: no, estabas viendo televisión también. Bueno, eso me hizo ver que él sabía todo lo que estaba haciendo, no solo tomando café, sino también viendo televisión. Otro día Baba me preguntó: ¿qué comiste en la noche? Dije simplemente: algo de idli, algo de muru, cosas así. Y él me dijo: no, te serviste dosa también, que es otro alimento hindú. Esto demuestra que él sabía todo. Una vez Baba quiso que mi madre viniera a Bangalore. Yo no quería que viajara, ya que tiene 85 años y tiene problemas cardíacos. Entonces Baba dijo: pídele a tu madre que venga. Le respondí: Swami, los buses están en paro, ¿cómo podría venir? Baba dijo: no, el paro fue suspendido, el gerente de la corporación de buses está sentado aquí en el auditorio, en la 15ª fila, en un rincón. Pamplinas, tráela, me dijo. Y bien, eso me demuestra, y me siento convencido también, que no debo repetir algo así. Una vez, yo había ido al mercado y me atrasé con los vallans, y dije: Swami, lo lamento, llego tarde. No me importa que llegues tarde, no me importa que estés atrasado, mas, ¿por qué le dijiste a otros profesores que estabas en la universidad, ocupado en los exámenes? ¿Por qué les dijiste eso? Diles que fuiste al mercado, no hay nada malo en ello, no tergiverses las cosas, yo sé todo lo que dijeras. Porque es que cuando Anil se fue para el mercado, le dijo a los profesores: miren, si son mi pregunta por mí, díganme que estoy en la universidad. Ajá. Cuando él llegó, que vino atrasado, le dijo: no, yo sé que no estabas ahí. Sí. Entonces ahí cuando lo cuenta él, goza Anil Kumar, cuando dice: nunca le he podido decir una mentira. A ver, Angie, ¿qué sigue contándonos Anil Kumar? Anil Kumar dice, o nos relata, que él lo sabe todo, es todopoderoso, omnipotente. Una vez, dice, fui a la estación de ferrocarriles, porque viajaba esa noche. Estaba hablando con el superintendente de ferrocarriles. Siempre me olvido de la hora, y en ese caso también del tren, cuando comienzo a hablar sobre Baba. Bueno, el tren llegó y se fue. Temí que tendría que pagarlo y perder mi puesto en el colegio cristiano si no aparecía en la mañana. Le rogué a Swami: por favor, créanme, y lo pueden verificar. El tren que había ya cruzado la señal de salida comenzó a retroceder. Por primera vez, el expreso Godavari, el tren rápido, comenzó a retroceder. Paró frente a mí y pude abordarlo. Cuando fui después a Puttaparthi, Swami dijo: no tienes sentido del tiempo. Podías haber perdido el tren. Tienes que saber comportarte. Eso fue lo que dijo Baba. De modo que hizo que el tren volviera al andén, aunque ya había partido. Es todopoderoso. Me envió a Japón. Bueno, yo estaba atrasado y anduve corriendo. Tenía que tomar el vuelo de Indian Airlines. ¿Qué podía hacer? Corrí allá y el vuelo estaba a punto de partir. Fui el último pasajero en abordarlo. Swami, entre tanto, decía ya en Vrindavan: vuestro director está temblando. Demoré el vuelo internacional por cerca de 5 minutos para que nuestro Anil Kumar no lo perdiera.
Baba es un Dios todopoderoso, todo sapiente y todo compasivo. Conoce mis debilidades, sabe de mis caídas. Sin embargo, perdona y perdona. Por experiencia propia aprenderemos y llegaremos a entender algo acerca de la gracia, el amor y la luz que Él derrama sobre nosotros, todo el tiempo, en todo lugar. Son cosas preciosas y, por cierto, hay una similitud, una identificación con usted, ¿no? Que llega tarde a todas partes. Me recordó mucho a Anil Kumar en mi relación con su amigo. Y él sigue contando otra cosa, Angie. Dice, en el sur de la India, en Andhra, hay un platillo especial llamado Bobatu. Este es un confite y no lo hace nadie en ningún hotel. En ninguna parte lo vas a poder encontrar. Es un dulce casero, suave, tierno y delicado, y dura aproximadamente una semana para poderse hacer. Se baña en ghee, que es una mantequilla hindú, y se come. Es una experiencia celestial, dice Anil Kumar. Mi mujer me mandó 6 unidades para mi cumpleaños. No tenía tiempo para comer porque mi habitación está siempre llena. Viene gente que me dice, Anil, por favor, cuéntanos, ¿cuáles son los últimos milagros? ¿Qué está pasando? Tenemos algunas preguntas. Así es que tengo tantos visitantes todo el tiempo. El día de mi cumpleaños entonces elegí la hora, una hora especial para que nadie viniera a verme. Cuando todos corrían para ver a Swami, cerré la puerta sin que nadie me viera. Estaba en mi habitación, yo me quedé adentro, apagué las luces y me comí los 6 unidades que me había dado mi esposa. Tenía unos clavos de olor como para que nadie detectara que yo me lo había comido y me los eché a la boca. Bueno, entonces luego salí y me fui a sentar en la veranda, que es donde esperan a Sai Baba. Sai Baba vino y en lugar de dar la vuelta por todo el círculo de devotos, se vino directamente hacia mí y me dijo, el total de los 6 bobatos en tu estómago, ¿todos están a salvo ahí? ¿No podías haberle dado 1 o 2 a algunos amigos? Hoy es tu cumpleaños. Entonces materializó Vibhuti para mí. De eso me acuerdo. Gracias porque ustedes me lo han hecho recordar. Es decir, hasta lo que Anil Kumar se había comido, Sai Baba, con solo verlo, lo sabía, ¿no? Uh-huh. Le preguntan por un baño que se había dado a medias. Yo creo que lo vas a poder contar vos. Okay. Yo provengo de un lugar muy caluroso en Andhra Pradesh. Se trató de la época en que Swami me quería aquí en Bangalore como director de su instituto. Bangalore es un lugar relativamente frío. Yo estaba habituado al agua caliente y todo eso para el baño. Tenía que ir a Prachanti Nilayan para mis deberes oficiales. Había traído conmigo mi calentador por inmersión. Faltaban 10 minutos para ir al Darshan. Tenía el calentador puesto, pero el agua no estaba caliente. ¿Qué andaba mal? No había suministro de electricidad. No tenía valor para darme un baño helado. De modo que me salpiqué algo de agua en el cuerpo. Un baño parcial. Me puse desodorante, un traje limpio y me fui a sentar en mi sitio asignado. Nuestro buen señor hizo su ronda y luego vino y se paró frente a mí y dijo, algunas personas vienen para Darshan sin darse un baño. Me sentí muy embarazado. Swami, por favor sigue caminando porque hay estudiantes aquí y una cantidad de profesores. Sentí como si alguien me pudiera preguntar mañana, señor, ¿se dio su baño hoy? Lo único que quería era que Swami se moviera del sitio frente a mí, pero dijo, ¿no soportas un baño con agua fría? Puttaparthi es un lugar caluroso. ¿Por qué necesitas agua caliente? Musité, Swami, Sairam, y entonces él se movió de ahí. Qué maravilloso, Angie. Sí. ¿Qué maravilloso también debe ser estar cerca de una persona así de Swami, tan cerca como lo está Anil Kumar, que todo lo sabe, que está inmerso en vos, uh-huh, con esa sabiduría, con esos poderes sobre la naturaleza. Uh-huh. Tenemos 119 programas mostrando todas las bellezas que hace, cómo hace la lluvia, cómo crea el arcoíris, cómo para la lluvia, cómo hace crecer las plantas, cómo para los ríos. A mí me encanta la forma dulce en que llama, uh-huh, la atención. No lo hace enojado, no lo hace molesto, sino que una forma muy dulce, muy jocosa, muy alegre, te pone en evidencia sobre algo que vos pensás que está oculto para él. ¿Seguimos contándolo? Sí, claro. El coronel Sud estaba en Bangalore en esa época y yo era el director del campus en Bangalore. Era mi primer año allá. Yo nada sabía de cómo opera Baba. Como director, uno se queda en el campus de 10 de la mañana, de las 10 horas a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde. Eso es todo. Pero Baba llegó allá un domingo. ¿Cómo puede uno esperar que Baba vaya a visitar el campus un domingo? ¿Cómo podría alguien esperar que yo me quede en la universidad un domingo? Swami llegó directamente y vio a algunas personas trabajando en el jardín. El coronel Sud y 3 de sus asociados del ejército me llamó a mí y dijo, ¿quiénes son? Preguntó. No lo sé, le respondí. ¿No lo sabes? Me dijo Swami. No, no lo sé, Swami, dijo después Anil Kumar. Baba le dijo, ¿eres el director y no sabes quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué están haciendo? Swami, repetí, están trabajando en el jardín. Se me dijo que vendrían cada fin de semana y trabajarían. Dije, Swami,
¿Les digo que se vayan? Entonces él respondió, no les has pedido que vengan. ¿Cómo les puedes decir que se vayan? Careces de autoridad. Cállate. Me quedé callado. Entonces Swami se fue. Fui a cumplir con mi tarea. Me acerqué y pregunté al señor, ¿cuál es su nombre? Me dijo, soy el coronel Sud. ¿Quiénes son nosotros? Ni me respondió, uno es Tamil Nadu, el otro es Andhra Pradesh y uno viene de Ugala. Y me presentó a esos miembros del ejército. Ahora yo ya sabía quiénes eran. En la tarde, Swami vino de nuevo. Antes de que me preguntara, comencé a hablar. Le dije, Swami, el coronel Sud es de Punjab, él es de Andhra Pradesh y él es de Gujarat. Oh, dijo Swami, y luego se acercó al coronel Sud y le quitó un anillo en la mano, simplemente y así como así dijo, coronel Sud, te di este anillo hace 10 años. El anillo quedó con un diamante engastado, y Swami se lo volvió a poner en el dedo. Luego Baba dijo, Sud, tu hija está en el segundo año de maestría en ciencias biológicas, ¿cierto? Dice Anil Kumar, yo estaba escuchando todo esto, me sentía sumamente confundido y muy impresionado, y todo mi cuerpo temblaba. Le dije, Swami, esta mañana me preguntaste por qué yo no sabía acerca de ellos. Esta tarde, cuando le hablaba sobre ellos, me escuchabas como si nada supieras. Y luego le hablas a Sud y le dices que le regalaste un anillo hace 10 años. Siendo que sabes estas cosas, ¿por qué me las preguntas a mí? Si ya tú lo sabes. Baba me respondió, yo lo sé todo, pero tú deberías de saberlo también. Por eso te puse en esa situación. Debieras saber que yo sé. De modo que para eso se crea esa situación. Me siento feliz que me hayan hecho acordar de estas dulces reminiscencias, termina diciendo Anil Kumar. Angie, es un humor tan lindo lo de Sai Baba, ¿no? No es ese personaje circunspecto, metido con toda seriedad, sino que él hace tantos juegos, tantos lilas, tanto, y lo pone a la gente en ciertas cosas tan simpáticas, ¿verdad? En ciertas situaciones que pueden ser un poco, ¿cómo podríamos decir, José? En las que uno se siente como comprometido, ¿no? Y es también para mostrarnos su dignidad en eso. Una vez me contaba Leonardo Guter que él estaba hablando por teléfono con Michael Goldstein, miembro del Consejo Prachanti. Leonardo en Argentina y Goldstein en California. Entonces estaban preparando, hablando por teléfono y pensando cómo iban a hacer un festival que tenían que hacer en Prachanti Nilayam. Entonces se dieron una broma. Le dijo Leonardo, bueno, si esto no sale bien, Goldstein, ¿qué hacemos? Y entonces creo que fue Goldstein que le dijo, bueno, si esto no sale bien, pues tú cantas y yo bailo. Le dijo Goldstein, ¿no? Bueno, perfecto, pero vamos a tratar de que salga bien. Pasan las semanas y llegan ambos a Prachanti Nilayam. Y entonces están esperando y Sai Baba les dice que pasen adelante a su salón, a su oficina, a su pequeño cuartito para conversar con ellos. Dice Leonardo que se levantan, pasan por la puerta, Sai Baba está a la par de la puerta y Angie les dijo así, nada más, hola Goldstein, tú cantas y Leonardo baila. Eso demuestra que hasta había estado en la conversación, ¿no? Swami en la India, Leonardo en Argentina, habla por teléfono con Goldstein y Sai Baba cuando los y le da la broma, como si él hubiera estado ahí entre los dos, presente. Le dice, ajá, entonces tú bailas y el otro canta. Bueno, esas cosas son tan lindas, este mundo mágico de Sai Baba, y es tanta la bendición de que uno pueda amar a un ser así, que uno pueda desembocar su energía de amor hacia una persona que lo ha dado todo para la humanidad. Que bueno, se siente hermoso, igual que amar a Jesucristo y amar a cualquier ser que hace el bien y que su vida entera y su mensaje es hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Y pedirnos nada más que nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Exactamente. Que no se pide dinero, que no se pide oraciones, que no se pide veneraciones, que no tenés que dar cuotas, que ni siquiera tenés que seguirlo a él. Lo único que nos pide en su amor es, sean buenos, con eso me pagan mi existencia aquí. Me parece precioso. Y con eso adquirimos esa paz necesaria y también la realización de nuestra vida. Claro. Con esos consejos que él nos da. Y nosotros leemos esto, ¿por qué, Angie? Porque el que lo escuche sabrá siempre que Sai Baba, que Swami, que su maestro está a la par. Exacto. Y entonces uno vive con esa sonrisa. Cuando uno tiene algo, dice, yo sé que estás a mi lado. Si el que pase lo que suceda, va a ser siempre lo mejor. A veces vienen llantos, a veces vienen risas, pero siempre lo mejor que nos puede pasar, porque Él está aquí, ahorita mismo. Exactamente, es esa confianza plena de que Él está ahí cerca de nosotros, está aquí cerca de nosotros. Guru de los milagros, aquí está ahí. Guru de los milagros, aquí está ahí. Guru de los milagros, aquí está ahí.
¿Qué son las asociaciones y centros Satya Sai en los países? Una inspiración para la humanidad y un camino de transformación a través de la práctica de valores humanos. Presentamos Noticias de las Asociaciones Satya Sai de Latinoamérica. Decimos, el próximo 2 y 3 de abril en la Semana Santa va a haber una preconferencia en México. ¿De qué se trata? Swami las planeó. Dijo, vamos a hacer 9 preconferencias en el mundo antes de una conferencia general en noviembre en Prachantinilayan. Hicimos una entrevista hasta México con Ismael de Lorenz, que es el asistente para la zona del Caribe, Centroamérica y México, y él nos va a explicar cómo se está preparando México, cuál es el tema de las conferencias y todo lo relacionado con ellas, para que todos sepamos y en lo posible nos preparemos para ir. Escuchemos. Bueno, estamos transmitiendo, haciendo una entrevista de San José, Costa Rica, hasta el México, Distrito Federal, con una persona a la que realmente queremos muchísimo, casi todos lo conocemos, por lo menos en esta área. Es Ismael de Lorenz, ha estado en Costa Rica, ha estado en República Dominicana, en Panamá, en varios países. Y él es el asistente de la coordinación del chairman John Benner para toda esta zona, y una persona a la que realmente queremos, con un historial enorme. Ya lo hemos presentado en Amor en Acción anteriormente, que le hicimos una larga entrevista, pero hoy lo hemos interrumpido de su trabajo porque México está de manteles largos. México está preparándose para el honor y la bendición que le han dado desde Prachantinilayan, Swami Bhagavan Ruiz Satya Sai Baba, de que organice una preconferencia internacional. Y para México le ha tocado, pues en realidad para todas las personas que quieran ir, no importa la nacionalidad, pero especialmente para lo que puede ser Centroamérica, el Norte y el Caribe, y están trabajando pero encomiablemente, igual que lo está haciendo Argentina, que ya hablaremos de eso. Estará haciendo Argentina, Buenos Aires también, una preconferencia. Y le ha tocado a Ismael de Lorenz llevarle la carga una vez más en la organización Satya Sai de México. Bueno, le hemos pedido que nos dé algunas declaraciones porque esperamos que a partir de ahora y hasta el día de la preconferencia podamos tener cápsulas en donde sepamos qué se está haciendo, cómo va la motivación, cómo está el entusiasmo, que sabemos que será muy alto, para que todos estemos enterados y también sepamos cómo va todo allá. Ismael, muchísimas gracias. Un gran abrazo desde tu casa, a tu señora, a tus suegros, a tus padres. Y por supuesto, agradecido porque nos des este tiempo. Mi querido José, es un honor, una felicidad enorme para mí charlar contigo. Igualmente, un abrazo muy, muy grande para Amor en Acción, para todos nuestros hermanos y todas las personas que siguen este mensaje también llevado por ti a través de Amor en Acción. Y estamos aquí a tus órdenes, como tú bien lo dices, pues de manteles largos, desde que este mundo ha sido bendecido con la presencia de un ser como Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Llevamos pues prácticamente 85 años de manteles largos. La historia de la humanidad, seguramente en los próximos años, cada vez con más y más luz, con esa perspectiva histórica, irá entendiendo el momento trascendente que hemos vivido en estas últimas décadas. Y en ese sentido, pues este año es un año auspicioso, muy importante. Satya Sai Baba cumplirá 85 años de su vida en este mundo, de su mensaje de amor, de su obra, de su enseñanza, de su divinidad compartida con todos y cada uno de nosotros. Y en estos 85 años, José, como todos nuestros hermanos lo saben, pues se celebrará en Prachantinilayan en noviembre una conferencia mundial de las organizaciones Sri Satya Sai. Y en esta ocasión, de manera especial, Swami Bhagavan Sri Satya Sai Baba ha instruido para realizar 9 preconferencias en diferentes puntos de nuestro planeta. En el caso de América Latina tenemos la enorme bendición de que tendremos 2 de estas 9 preconferencias, una de ellas en Buenos Aires y otra, como tú lo estás mencionando, en la Ciudad de México, buscando así que pues mucha gente de muchos países pueda
estar cerca de este momento de reflexión y este momento de gracia que Swami pues comparte con sus devotos y con toda la gente, con todo aquel que quiera acercarse. Sí, no, sin duda alguna. Bueno, vamos a hablar de la preconferencia en México. El tema, Ismael, ¿y de dónde nace la idea? ¿Cómo es que se está realizando? ¿Qué están haciendo los hermanos mexicanos? Empecemos por ahí. El tema de la conferencia mundial y a su vez de todas las preconferencias es la vida Sai ideal. Y estoy entendiendo con esto que Swami, a través de las indicaciones que ha dado el doctor Michael Goldstein, presidente de la organización Sai Internacional, nos está guiando hacia una reflexión de qué significa la vida Sai ideal, de qué significa para nosotros que somos devotos de Sai Baba, que amamos a Swami, que amamos a Satya Sai Baba, que creemos en su obra, que seguimos sus enseñanzas, cómo se plasma eso, todo eso en nuestra vida. Y de la vida Sai ideal, pues se puede, digamos, desprender la vida Sai ideal en la educación, la vida Sai ideal en el servicio, la vida Sai ideal en las prácticas espirituales. Sí, una de las cosas que yo pensaba, Ismael, es que eventualmente hermanos de Venezuela, le puede quedar más cómodo ir a México que ir al mismo Buenos Aires, y como por realmente todos somos hermanos y el tema va a ser igual, pues igualmente podría ir. No es que necesariamente la parte de Suramérica solo puede ir a Buenos Aires, no, si hay un caraqueño, si hay un bogotano que le sirve más económico viajar a México, pues por supuesto que lo puede hacer. Creo que se ha dividido en dos partes por un asunto de una mejor organización. Pero la verdad es que lo que queremos es que la mayor parte de las personas puedan aprovecharlo. Exactamente. Sí, la idea es que tengas un punto cercano, lo más cercano posible, donde tú puedas ser partícipe de esta gran bendición que Swami nos está brindando a todos en todo el mundo. ¿Quiénes serán los charlistas o conferencistas? Mira, tenemos pues con la bendición de Swami, además lo sé, con la indicación directa de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, la presencia en todas las preconferencias y en este caso en el de la Ciudad de México del doctor Michael Goldstein, que es el presidente de la organización Sai Internacional, del doctor Narendra Reddy, que es miembro del Consejo de Prashanti, de Leonardo Guter, que también es miembro del Consejo de Prashanti, y también estará, por supuesto, John Benner, que es nuestro chairman en la zona 2A, estará Héctor Castaneda, estará Oscar Dorta, pero como conferencistas en el programa preliminar que yo conozco, tenemos charlas del doctor Goldstein y del doctor Narendra Reddy. Vamos, va a ser una conferencia pues realmente muy, muy, muy llena de espiritualidad. Ismael, hay una página, entiendo, donde se puede conectar, hacer un link las personas para conocer un poco más. De una vez estoy diciendo, de una vez voy a dar la noticia de que en nuestra página www.elamorenaccion.com ya a partir de mañana o de pasado mañana estaremos publicando también las informaciones directas que nos envíes y los documentos para inscribirse, etcétera, etcétera. Pueden entrar a nuestra página web. Sin embargo, sabemos que hay una página que tiene México y ahí podrían entrar a conocer eventualmente evacuar alguna consulta, conocer a dónde tienen que inscribirse, conocer las opciones que hay para alojamiento, más o menos los costos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿nos podrías indicar a qué página dirigirse o a qué correo electrónico dirigirse? Por favor, con mucho gusto, encantado, José. La página es www.saipreconferencemex2010.org. www.saipreconferencemex2010.org. Y como bien lo dices, ahí está toda la información, la convocatoria a la preconferencia mundial, está además los documentos que el doctor Goldstein nos ha mandado, que son para prepararnos para la reflexión que se dará lugar en esta preconferencia, con temas de la mayor profundidad en términos espirituales. Te voy a decir solo los títulos para con eso ilustrar un poquito de la profundidad. Un documento se llama Dios es, otro documento se llama Ama a todos, sirve a todos,
otro documento, se llama Yo Soy Yo, y ahí se desprende una reflexión profunda de nuestro rol como seres humanos y como devotos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba en la búsqueda de esta vida Sai ideal. Además, en la página también tenemos una liga para el registro es en línea. Estamos pidiendo a todos los centros Sai que ayúdenos a los hermanos que por alguna razón no tengan la manera de registrarse directamente en internet, para que todos puedan registrarse por este medio. Hay información del viaje, está ahí ya el hotel sede anunciado, con una tarifa que creo que es formidable y muy accesible, y toda la información pues más amplia y más completa la encontrarán en esta página. El correo electrónico es contacto@saipreconferencemex2010.org. Que repitamos las fechas, que por cierto creo que coinciden con viernes y sábado santos, ¿no? En la Semana Santa. Exactamente, fíjate que en su momento cuando estábamos en los organizando las fechas, pedimos la posibilidad de que pudiera ser en estos días del 2 y 3 de abril, en los días de Semana Santa, porque sabemos que mucha gente pues tiene asueto en sus trabajos y esto le permite más fácilmente viajar. Por fortuna así se dio, entonces tendremos lo que sería el Viernes Santo y el Sábado Santo en el calendario cristiano, pues esos días va a ser la preconferencia, y con eso esperamos pues que más gente pueda tenga posibilidad de viajar y estar con nosotros en la Ciudad de México. Y claro que cuando se habla de la Ciudad de México se habla no solamente de un grupo de devotos ahí que son más que cálidos, más que hermanos, sino de un país que lo recibe a uno como un hijo más de ese país. La verdad es que internacionalmente todos queremos a México, y es una oportunidad importante para visitarlo, pues con un contenido de tanta espiritualidad. Ismael, yo me comprometo, y por supuesto que me gustaría de parte de ustedes, pues también, a que si semana a semana hacemos una cápsula de 5 o 8 minutos para mantener a los oyentes de Amor en Acción, por la bendición de Swami, ha sido importante la forma de cómo se ha retransmitido este programa a través de tantos países. Pues si ustedes quieren tener esta vía para poder comunicarlo, también la tendrán. Ismael, ¿algún mensaje que querrás dar final? Pues agradecerte esta oportunidad, y por supuesto que te tomamos la palabra para las futuras emisiones de Amor en Acción, y también para cuando haya ya ocurrido esta bendita preconferencia mundial, pues también estarte informando de los resultados, de las conclusiones, de las noticias que seguramente serán muchas y muy ricas las que se darán después de la preconferencia. Y como siempre, tú sabes el cariño, el aprecio y el agradecimiento en lo personal para ti y para todos nuestros hermanos en Costa Rica, y sabes que pues aquí tienes a un hermano para servirte. Eso no solamente lo sé, sino que lo he comprobado ya en varias ocasiones. Ismael, que Dios te bendiga, bendiga a todos los mexicanos, que les iluminen esta preparación tan importante, que la están haciendo tan bella, que desde aquí estamos sintiéndolo realmente que lo están haciendo de una manera maravillosa. Entonces, ¿nos escucharemos o algún otro hermano que quiera dar esta información semana a semana? Pues los estaremos oyendo también, y todo muy interesante para poder estar, si Dios quiere, en abril, el 2 y 3, con los hermanos mexicanos. Seguimos con nuestro próximo segmento. Muchísimas gracias. Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. En base a lo que acabamos de escuchar de Ismael de Lorenz, donde nos dice que Sai Baba ha enviado unos mensajes para que sean leídos antes de la preconferencia,
vamos a presentar este grupo de mensajes para que, vayamos o no a la preconferencia, entendamos qué es lo que Swami quiere de nosotros en esta época. Escuchemos. Servicio. Las vidas humanas están ahora pasando y pasando, suciedad sobre suciedad, dobladas, rotas, enfermas, afligidas, descorazonadas. Para ennoblecer estas vidas y hacer que la herencia humana valga algo, he venido. Estoy demostrando todo este entusiasmo para enseñarles la actitud apropiada hacia el Seva, pues el amor se expresa como Seva, el amor crece por medio del Seva, el amor nace en el útero del Seva, y Dios es amor. El avatar es un niño para los niños, un muchacho para los muchachos, un hombre para los hombres, una mujer entre las mujeres. Para que el mensaje del avatar pueda llegar a cada corazón y recibir una respuesta entusiasta en la forma de bienaventuranza, la compasión es la fuerza que impulsa cada actividad del avatar. Las aves, las bestias y los árboles no se han desviado de su naturaleza. Siguen considerándola válida. Solo el hombre la ha desfigurado en su crudo intento de mejorarla. Por esto, el avatar tuvo que venir como un hombre entre los hombres y se mueve entre ellos, como un amigo, pariente, guía, maestro, sanador y participante. Él ha venido para restaurar el Dharma. Por esto, cuando el hombre sigue el Dharma, él está complacido y contento. Los actos de Sai son altruistas, sagrados y beneficiosos. Sai nunca ha causado daño alguno. Él está establecido en el camino de la verdad, el camino de la moralidad, el sagrado camino hacia la realización en Dios. Por eso el trabajo de Sai va a marchar hacia adelante triunfalmente. Pueden creerlo o no. Debo decirle que esta adherencia total a la verdad, al absoluto, altruismo, universalidad y a esa efusión espontánea de amor se pueden ver solamente en Sai y en ninguna otra parte. Sai no tiene ni una pizca de egoísmo. Deben comprender el poder de los buenos pensamientos. Los pensamientos viajan de una persona a otra. Si están pensando mal de otro, lo que podría hacer daño a la otra persona le tendrá a ustedes un mal 10 veces peor. Algunos de ustedes podrían estar teniendo el pensamiento de hacerle daños a otros y de desear que esas personas caigan en desgracia. Estos pensamientos nos harán 10 veces más daño a nosotros. Nunca permitan que se acerquen a ustedes. Siempre deseen el bien de los demás. Amen a todos. Para esto, yo soy el ejemplo. Yo amo a todos. Amo hasta a los malvados. Amo todavía a los que me critican. Yo amo a los que se burlan de mí. Por lo tanto, yo estoy siempre feliz, extremadamente feliz. Por esto yo digo, mi vida es mi mensaje. Estoy siempre dispuesto al sacrificio, a la renunciación y a dar para otros. Nunca siento egoísmo alguno. El principio del amor no tiene traza de ego y mácula. Está totalmente libre de apegos egoístas. Todo lo que hace Sai, todo lo que Sai piensa, todo lo que Sai dice, todo lo que Sai observa, es todo para el bien de ustedes, no para el bien mío. Mi único deseo es su alegría, su bienaventuranza. Su bienaventuranza es mi bienaventuranza. Deben seguir a Swami, el líder. Por esto es que, de la mañana hasta la noche, Swami realiza hasta la más mínima tarea, él mismo, y todo su trabajo es para el bien del mundo. Es en este contexto que a menudo digo, mi vida es mi mensaje. Dios y la voz de Dios es una misma. Así, el hacer lo que Swami hace, así como lo que Swami ordena, es el trabajo que le complace. El trabajo hecho sin el pensamiento del yo y eliminando el ansia por fama y poder es lo que le complace más a Sai Baba. No los voy a desamparar. La totalidad de la energía divina ha venido como Satya Sai a la humanidad para despertar el durmiente en cada ser humano. Él no los va a desamparar. Ha venido para ayudarles, para acompañarlos y para cargarlos. Nunca podría desampararlos. Nunca fallaré en mi deber para con mis hijos, pero estaré muy agradecido si cada uno de ustedes, hijos míos, me ayudan en mi tarea. Cuando un devoto busca con humildad y pureza el hacer servicio y dar amor a mis criaturas que necesitan tal servicio desinteresado y amor sublime, cuando él considera a todas las criaturas como mis hijos, como sus amados hermanos y hermanas, como las benditas manifestaciones de mi presencia, entonces, en cumplimiento de mi rol como Satya Sai, descendiendo para ayudar, acompañar y cargar a este hermano,
Estoy siempre cerca de tal hermano para guiarlo y para derramar mi amor en su vida. Aquel que hace desinteresadamente un servicio, endulzando con amor a mis criaturas, aquel que me ve en cada uno y en cada cosa, aquel que me recuerda en cada momento, es el hijo más cercano a mí. Este cuerpo está dedicado al servicio desde su nacimiento. Deben también pasar su vida sirviendo a los demás. Este es mi mensaje. Yo practico lo que predico. Amo a todos y sirvo a todos, y los exhorto a ustedes a hacer lo mismo. No pueden comprender mi amor puesto que sus sentimientos son estrechos. Ese es su error, no el mío. Hoy en día los conflictos están en aumento, ya que no hay la comprensión y el ajuste apropiados para la gente. El ajuste será posible solamente cuando haya la comprensión apropiada. En todas las religiones se celebran los días de nacimiento de las grandes personalidades, pero no se recuerdan ni se siguen los ideales para los cuales vivieron. Si no les interesa seguir sus enseñanzas, las celebraciones pierden su significado y se vuelven observancias artificiales. No les está haciendo justicia a las buenas personas cuyos aniversarios están celebrando. Cristo enseñó a la gente a amar a todos los seres y a servir a todos con compasión. Solamente practicando esos ideales pueden celebrarse realmente su cumpleaños. La divinidad interna debe ser reflejada en cada acción. El asiento de la verdad está en el corazón de ustedes. Adorar significa amar a los demás con todo el corazón. Deben vivir en el amor y llevar vidas de servicio desinteresado basado en el mismo amor. Esta es la única manera de celebrar el nacimiento de Cristo. Deben considerar al amor por Dios como el más grande tesoro que uno pueda tener. Si ama a Dios, tendrán amor hacia todos porque la divinidad está en cada cual. Por lo tanto, tengan en mente, amen a todos y sirvan a todos. La mejor manera de servir a Dios es amando a todos y sirviendo a todos. Su devoción se diluirá si toman en consideración las diferencias entre la gente. La adoración del Señor debe estar acompañada por vidas sagradas. Solo entonces podrá experimentarse la bienaventuranza. Hoy en día la gente lleva a cabo lecturas rutinarias de textos como el Gita o la Biblia. Esto no sirve a ningún propósito a menos que vivan vidas puras y sagradas. Deben llenar sus corazones de amor por Dios y compartir ese amor con otros. Por medio del amor pueden lograr cualquier cosa. Hoy en día el hombre visita los templos y centros de peregrinaje en busca de paz, pero la paz no se encuentra en los centros de peregrinaje. La paz no se encuentra afuera, está dentro de ustedes. Ustedes son personificaciones de paz, verdad y amor. Así que busquen dentro de sí, anden por el camino del amor. Solo entonces tendrán paz. Por medio del amor pueden lograr cualquier cosa. Dios es amor, vivan en el amor. Sin amor no pueden ser exitosos. El amor les ayuda a conocer su ser. A fin de experimentar el amor, no necesitan acercarse a nadie, ni necesitan ejercitarse. Volteen su visión hacia adentro. Necesitan alimento, ropas, abrigo y algún dinero para comprar las medicinas si caen enfermos. Por esto he dicho desde el comienzo, oh hombre, no seas nunca demasiado ambicioso. En su lugar lleva una vida noble haciendo uso apropiado de tu intelecto. La felicidad está en el contento. La insatisfacción lleva a la miseria. A fin de experimentar la paz, manténganse sus deseos bajo control. Todos sus cantos devocionales, austeridades y similares no sirven de nada a menos que tengan un corazón puro, lleno de amor. Es como preparar alimentos en un recipiente que todavía no está adecuado para ello. Está destinado a dañarse. Es para desarrollar un corazón amoroso que han embarcado en el camino espiritual. Este amor puro es el camino directo a Dios. Es un amor sin límites y divino. El amor por Dios no debe depender de sus oraciones, si han sido cumplidas o no. Recuerden las ordalías por las que los sabios y santos pasaron en su devoción a Dios. Enfrentaron todas las dificultades y se ganaron fama eterna como grandes devotos. La vida es un reto, enfréntenlo. La vida es amor, disfrútenlo. La vida es concientización. La mejor manera de amar a Dios es amar a todos y servir a todos. Su vida es un largo viaje y sus deseos son el equipaje. Menos bagaje da mayor confort y hace el viaje más placentero. Así, reduzca sus deseos. El nacimiento humano les es dado para servir a los demás, no solo para comer y beber y dormir y divertirse. La mejor manera de amar a Dios es amar a todos y servir a todos. El deber principal del hombre es servir a sus semejantes y hacerlos felices. Su vida será redimida solamente si se involucra en el servicio a la sociedad. La más alta práctica espiritual es transformar el amor en servicio. El servicio los llevará a la devoción. Desechen el egoísmo y trabajen para la unidad de su país. Oren por el bienestar de todos y lleven una vida ideal. La vida humana no les ha sido dada a ustedes para ansiar objetos mundanos. Deben mostrar un ideal al mundo. ¿Cuál es el ideal que deben mostrar?
deben ayudar a todos al máximo de su capacidad. La mejor manera de amar a Dios es amar a todos y servir a todos, adoptando el servicio y el amor como sus ideales. Deben empezar una nueva vida y a partir de ese momento, esta es mi bendición para ustedes. El dinero viene y se va, pero la moralidad viene y crece. No odien a nadie, todos son hermanos y hermanas. Cultiven el espíritu de hermandad del hombre y de la paternidad de Dios. Sirvan a todos con amor. Ni por las austeridades, ni por los peregrinajes, ni por el estudio de las escrituras, ni por la repetición del nombre, puede uno alcanzar el océano de la vida. Uno puede lograr solamente sirviendo a los hermanos. Ninguna cantidad de dinero puede procurar la bienaventuranza que se alcanza sirviendo a los demás. El dinero viene y se va, pero la moralidad viene y crece. Ha habido muchos hombres de afluencia en esta tierra, pero ¿qué les ha sucedido últimamente? Tuvieron que dejar el mundo con las manos vacías. Nadie puede llevarse siquiera un puñado de tierra en el momento de salir del mundo. De otra forma, hasta habría habido racionamiento de la tierra en el país. Cuando dejen el cuerpo, lleven consigo solamente lo bueno y lo malo que han hecho en su vida. Bueno, Ángel, el tiempo siempre nos llega. Hemos terminado estos mensajes que son preciosos, un poco acelerado a la hora de leerlos porque tuvimos que comprimirlos mucho. Pero mensajes bellísimos que vamos a seguir compartiendo en los próximos programas. Bueno, con la inspiración de Satya Sai Baba y por supuesto el apoyo técnico de Uriel Dávila en los controles acá detrás del vidrio y con José Miranda. También para la difusión en Costa Rica nos estamos despidiendo, Ángel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un apoyo enorme y esperemos que te sigamos teniendo por acá, porque en esos días estamos muy interesados en poder transmitir los mensajes de Sai Baba. Que así sea, José. Nos despedimos recordándoles que nos pueden ver y oír en la nueva página www.elamorenaccion.com, que hemos renovado casi ya un 98%. Ha sido lento la espera, pero linda, porque tenemos muchos videos, muchas cosas nuevas, informaciones muy actualizadas, que estamos cada tres días estamos cambiando y estamos para quien quiera conocer y estar al día con las noticias nuevas de él. Y por supuesto, quien quiera conectarse con nosotros, pues puede escribirnos a jose@elamorenaccion.com. jose@elamorenaccion.com y con Angie Salas. Angie@elamorenaccion.com. Magnífico, y entonces nos vamos y nos estaremos viendo en el Ojo del Espíritu la próxima semana. Traerán. Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.